Esta tarde se llevó a cabo una jornada de evangelización en la ciudad de Zacatepec, Morelos, en México. Los hermanos obreros de la iglesia de El Higuerón y de Zacatepec, invitados por sus respectivos ministros, el diácono evangelista Félix Cordero e Ildefonso Alonso, salieron a las calles a predicar el Evangelio de Jesucristo. Unidos los coros de las dos iglesias, con un grupo de obreros, se dirigieron hacia el centro de Zacatepec, donde entonando alabanzas y los hermanos repartiendo folletos e impartiendo la palabra de Dios, invitaban a los oyentes y a los vecinos a que acudieran a dar la gloria a Dios, a que conocieran el verdadero evangelio de Jesucristo, conociendo la iglesia de la luz del mundo. Por otro lado, el coro infantil con otro grupo de obreros se dirigieron hacia otra parte de la ciudad, donde de la misma manera, entonando alabanzas y predicando las buenas nuevas de salvación, invitaron a vecinos y amigos a conocer este hermoso evangelio. A su paso por las calles, se contemplaba a la gente sorprendida y alegre, recibía las buenas nuevas de salvación. Al término de esta jornada, se congregaron en la Casa de Oración de la Iglesia de Zacatepec a realizar una oración de acción de gracias por las bendiciones recibidas, a la cual llegaron tres personas de las cuales, escuchando la palabra de Dios y las alabanzas de los hermanos, se mostraron interesados en saber más de esta iglesia. Con imágenes de David Castro, informó para LLDM News desde Zacatepec, Morelos, México, Israel Ortiz.